Bien, señores, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión les traigo a Ash de Evil Dead 2 a petición del camarada Hormiga 6923. Y bien, camarada, ahí te va la reseña de esta figura. Comencemos con el empaque. Evil Dead 2, Hero from the Sky, héroe desde el cielo. Ahí como podrán checar, bastante bien. Lados. Lado. Y parte de atrás, Evil Dead 2. Y las demás figuras de esta serie. El Ash poseído, el Ash que se cortó la mano. La versión regular y la anciana esa que está encerrada en el, ¿cómo se llama? En el sótano. Espero conseguir estas dos, ya que la que tengo yo es igual a esta, nada más que la mía es versión exclusiva, entre comillas. ¿En qué difiere la exclusiva de la regular? Es la misma figura, como podrán notar por ahí. ¿En qué varía? Bueno, en que su playera es más oscura. Aquí es azul. Trae el mechón blanco y trae la base que ven aquí. Prendes un poquito más cara esta figura. Y bien, ¿con qué nos va a venir esta figura? Nos va a venir con dos accesorios únicamente. Voy a dejar aquí el buen Ash. Nos va a venir con la base. Ahí como podrán checar. Tiene. Ya no quiero tapar el audio. Ahí está. Tiene buen detalle. Tiene una tonalidad más café. Hay relieve, hay detalle, hay profundidad. Es una pieza hueca nada más, pero está bien. Y nos va a venir con su shotgun. Ahí como podrán checar, bastante bien, simulando madera en la parte de la culata, pero no tiene salida de la bala en el cañón como la handgun de Hellboy. Pero cumple bastante bien la shotgun, aunque tiene un problema. Y bien, vamos a pasar a checar la figura, sus detalles, sus pros y sus contras de la misma. Pasemos a checar lo que es su rostro. Sin lugar a dudas es Bruce Campbell de Evil Dead, representando a Ash bastante bien. Bruce Campbell. Podemos ver sangre, ahí como podrán checar. Esa expresión en que ya está al borde de la locura prácticamente. Tenemos aquí unos arañazos, ahí como podrán checar, bastante bien, aunque no tienen profundidad, raro. Y bueno, tenemos lo que es su camisa desgarrada. Toda esta camisa es independientemente esculpida de su cuerpo, lo que me parece bastante bien. Un gran detalle por parte de NK. En la parte de atrás podemos ver lo que es el holster para su shotgun, simulando piel. Bastante bien. Hay un contraste en el cabello. No es totalmente oscuro, sino que lleva una tonalidad
café ahí con Purán Chicar. No sé si se va a ver, la verdad. Pero de que la trae, la trae. El pantalón pues tiene pliegues y también tiene desgaste. En el pantalón ahí como podrán checar. Bastante, bastante bien. En las botas también. Y tiene este detalle en donde se puede ver parte de la pierna y parte de su calceta bastante bien. Una muy, muy buena figura. En esta parte tiene como rayitas esculpidas, como simulando vello. Bastante, bastante bien. Voy a pasar a colocarla. Ah, bueno, pues vamos a checar los puntos de articulación. Esta figura la conseguí a finales del 2011, si no más mal recuerdo, la verdad. Bueno, otra checada lo que es la sierra. No lleva sangre, y yo se la puse porque una figura de Ash con la sierra y sin sangre es imperdonable. Para que no se vayan a sacar de onda por si la llegan a ver y la quieren conseguir. Oye, es no trae sangre. Se la puse yo. En la mano, pues se pueden ver unas venas. Ya me está correteando la pinche cámara. Ay, cabrón. Ok. Ahí como podrán checar, físico, todo. En puntos de articulación, si bien no han implementado todavía lo que es el ball joint en esa época, pues tiene lo que es el sistema de rotación. Ahí como podrán checar, ya me anda correteando pinche cámara, tiene rotación en los muslos, un punto de articulación en la rodilla, en los pies nada más mueve hacia los lados. Tiene una articulación en la parte del abdomen que le permite bajar bastante bien, pero subir nada. Puede girar los 360 grados, puede abrir los hombros, rotar los 360 grados, un punto de articulación en ambas manos, rotar 360 grados hacia los lados y rotar 360 grados. Su sierra eléctrica en la cabeza nada más puede girar hacia los lados, desafortunadamente, nada más. Esos serían todos los puntos de articulación por parte de esta figura. Los puntos malos en la figura radican en las armas, ya que NECA luego hace las armas muy frágiles. Esta arma se me rompió de esta parte de aquí. Por eso se ven unos como gurmus ahí, porque la acabo de arreglar con silicón, con ¿cómo se llama? Con plastiloca, perdón, pinche idiota, y la repinté. Lo que no deben de hacer con esta figura, ya para acabar rápido, es ponerla en la mano así con el gatillo, ya que el material es muy frágil y por ende va a sucumbir. En la Hostler nada más hay que ponerla hasta aquí, así como la estoy mostrando. Si la llegan a encastrar más adentro, va a sucumbir lo que es el material. Para ponerla en la mano y que no se rompa, nada más hay que deslizarla y ponerla de este modo, así como lo estoy mostrando. Así no va a haber ningún problema de que se rompa esa parte. Porque si bien en la imagen, y si se puede poner en la mano con el gatillo, pues nos va a terminar por echar a perder la arma. Ese sería el único punto malo que yo le encuentro a la figura. Y bien, señores, espero que les haya gustado esta revisión, y si no, ya saben, pueden mentarme la madre, y con esto me despido.